Buenos días. Desde la Concejalía de Salud, junto con la Asociación Red Integra, queremos anunciar que el próximo martes, día 10, a las 12 de la mañana, se llevará a cabo en los portales del Ayuntamiento la lectura del manifiesto del Día Mundial sobre la Prevención del Suicidio. Queremos visibilizar esta problemática de salud mental que cada vez más jóvenes están padeciendo y luciremos en la fachada del Ayuntamiento durante varios días de color amarillo y pondremos una pancarta que la propia asociación ha hecho. Va a ser un acto muy emotivo y pedimos que la ciudadanía esté aquí para visibilizar esta problemática de salud mental. También anunciar que en el edificio multiusos, al lado del Ayuntamiento, también lucirá una pancarta sobre el Pacto de la Salud Mental que tenemos firmado desde hace unos años junto con la asociación La Red Sanamente. Muy buenos días. Pues es cierto que hace un tiempo pensamos, Melanie y yo, que ya que existía el 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que podríamos hacer conmemorar ese día. Sí que es cierto que el año pasado, el Día de Salud Mental, hicimos una mención también especial al suicidio, pero que deberíamos de conmemorar este día tan necesario. Darle protagonismo, tanto que pensamos ese día a la policía, ¿no? Porque muchas veces no pensamos que ellos son los primeros en llegar al peor de los escenarios. Entonces, tanto la lectura del manifiesto como parte de los que van a subir a colgar la pancarta, que como ya os digo va a ser una pancarta muy emotiva, cargada en mayúsculas de mucha vida, pero que la creemos necesario pues, que cuando la población pase que le retumba el corazón. Entonces, homenajear a toda esa gente que decidieron poner hora, momento y lugar y dejarnos de esta vida, y también a los que vieron la luz, pidieron ayuda y consiguieron salir de ese pozo tan, tan profundo. Como ya hemos dicho, va a ser un acto muy emotivo, muy bonito, que le vamos a dar protagonismo a mucha gente y eso, tanto la lectura del manifiesto como la pancarta va a ser pues, para que nos retumbe a todos un poquito el corazón y darle el protagonismo al 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Así que, por favor, nos encantaría que nos acompañaseis y, sobre todo, aplaudir a todo lo que estamos diciendo. Muchísimas gracias. Y, como ya os he dicho, pensamos que necesitaban también un protagonismo muy especial el cuerpo de la policía y, entonces, la lectura del manifiesto va a ir a cargo de Rafa Sarrió, que es el intendente de la Policía Local de Novelda.